Buenos días, les damos la bienvenida a este muy lindo miércoles realmente, porque la temperatura es más que agradable. Fíjense, estamos en 24, se puede anunciar que habrá un poquito más de alza en la temperatura. Todo esto lo estaremos revisando también como parte de lo que tenemos para proponer en este episodio de miércoles de TDC Noticias, que ya comienza con sus títulos. El gobernador Perotti recorrió el sector de trabajo donde están los brigadistas tapando, bancando los incendios. Allí estuvo, habló con ellos y, por supuesto, hace un análisis del momento que se vive en la provincia. Muy buenas noticias para chañar ladeado. El Instituto de Porcinotecnia tendrá un aporte de 14 millones de la provincia. Allí llegó el presidente comunal, la ministra Frana y también el senador Rosconi. ¿Qué pasa? ¿Qué se dijo y qué se seguirá diciendo del plan estratégico de la ciudad de Firmat? Ya los talleres terminaron, hay primeros análisis y habla Daniel Pascual y nos cuenta. La Casildense jugó su sexta fecha en esta segunda parte del año. ¿Qué pasó en el Clásico de Chabá? ¿Qué pasó con Belgrano? ¿Qué pasó con 9 de Julio? Le mostramos los goles. Hubo entrega de notebooks en la ciudad de Firmat, en este caso fue en la escuela 421, también se había dado en la localidad de Bombal. Se reactivó el Conectar Igualdad, una buena. Hablaron por la educación Marcela Chinali, por ANSES, el gerente de la ciudad de Firmat. Hablamos de Román Stanisic. Hay que hablar de los incendios, que es una moneda corriente, los del Delta, el foco que nunca termina, pero que por suerte tiene brigadistas y el ejército allí apostados para controlar con un dispositivo estratégico y de muy buena calidad, digno de estos tiempos. Allí se trabaja día a día, 24 horas se trabaja. Llegó el gobernador para recorrer el sector de trabajo donde están allí instalados los brigadistas, preguntó, habló, se interiorizó por el tema y después habló con los medios. El sábado aquí, cuando empezó el desplazamiento del ejército en apoyo al Sistema Nacional del Fuego, en apoyo a los brigadistas instalados aquí, que es lo que habíamos solicitado a la Nación, en aras de poner una mayor apoyatura frente a una situación que, por más de el esfuerzo que estaban poniendo y que han puesto todos estos días los brigadistas, por sí solo no estaban llegando, al contrario. La recurrencia de los fuegos generaba también hasta cierto desánimo en cada uno de ellos, porque hacían extensa jornada de trabajo y cuando estaban apagando algo volvía a encendérsele en otro lado, claramente en muchos de esos lugares con figuras intencionales para generar esa recurrencia. Creo que hoy tenemos un despliegue en terreno de refuerzo de brigadistas, de apoyatura logística, que está permitiendo un mayor control sobre el despliegue del fuego, con lo que hoy podemos estar garantizando que ya no hay riesgo sobre riesgo físico de personas, sobre propiedades o sobre alguna explotación producción de miel que puede haber en la región. Esa instancia queda ya fuera de cualquier riesgo en estos momentos. Lo que se va a seguir es profundizando los focos principales para ir generando la menor emisión de humo en una tarea prolongada, por lo que hemos dicho y se ha dicho reiteradamente, una bajante muy pronunciada del río, histórica, hay que buscarla entre 80 y 100 años, y una de las más extensas, hasta aquí la más extensa en tiempo, la bajante. Por lo cual esto sin duda que no es un dato menor, porque nos encontramos con mucha gente que nos dice, nunca vimos esto, nunca pasó esto, y efectivamente, nunca tuvimos un río tan bajo durante tanto tiempo y tantos meses de extensión en esa bajante. Con lo cual, esas son características que hay que enfrentar en la forma en la que el fuego se propaga. Esperemos que la justicia vaya haciendo su tarea. Ahí está, la palabra del gobernador. Y nosotros que nos metemos ahora en una muy buena noticia para chañar ladeado, hablando del Instituto de Porcinotecnia y un aporte de 14 millones que hará el gobierno de la provincia de Santa Fe. Allí, en esta entrega oficial, estuvo la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, llegó el presidente comunal de chañar ladeado, Federico Valle, y también estuvo acompañando este muy bien hecho que significará mejorar las condiciones de este instituto en un Zoom, en calidad, en el laboratorio. Estuvo acompañando el senador Rosconi. Paulus y Maquinarias. Toda la línea de acoplados de 3 y 4 ejes, tipo tolva cerealera,
paletero, barandas volcables, bateas y semirremolques y toda la línea Bitren. Están en Paulucci Maquinarias, único concesionario oficial Ombú en Firmat y Zona. Ombú, potenciamos el futuro. Paulucci Maquinarias, concesionario oficial exclusivo en Firmat y Zona. Encontranos en Avenida Roque Sáenz Peña 25, Firmat. Firmamos precisamente un convenio con la comuna de Chañar Ladeado, acompañado con el senador Rosconi, que también fue uno de los artífices de que esto sucediera, al igual que el Ministerio de la Producción. Este convenio implica un aporte de casi 14 millones de pesos para que a través de la localidad se pueda poner en condiciones lo que es el Instituto de Porcenoteña. Allí se va a poner a hacer un salón de usos múltiples, el laboratorio, baño, bueno, poner en condiciones un lugar importantísimo para lo que es toda la producción porcina de la provincia de Santa Fe. Y enclavada en una región como Chañar Ladeado y la zona, donde claramente es uno de los focos más importantes de este esquema productivo. Que recordemos que la provincia de Santa Fe es la tercera en el país en la producción porcina, con lo cual el gobernador, como permanentemente lo hace saber y lo demuestra en hechos concretos, es un hombre que siempre apuesta a que la producción crezca, que nos desarrollemos, que crezca el empleo. Bueno, y esta es una de las tantas acciones. La verdad que para la comuna y para la localidad en general es una obra muy importante. La verdad que la refacción y, como explicó la ministra, las demás obras que se van a llevar a cabo en el instituto son importantes, ya que nuclea muchos productores rurales. Y bueno, y la verdad que al ser nuestra principal entrada de dinero, fuente de trabajo, estamos muy agradecidos y, bueno, agradecerle también al senador Rosconi por el apoyo a este proyecto, a la ministra, por supuesto. Este es un anhelo de hace muchísimos años. El Instituto de Porcinoteña es una marca registrada, tiene un gran volumen y una gran importancia. Es muy grande y tiene esa connotación de que los productores permanentemente están haciendo cuestiones que tienen que ver con la genética, con distintos movimientos que requieren fundamentalmente de este instituto. Bienvenido sea, es una remodelación integral, como decía la ministra, es una obra delegada, también es importante esto. Confiamos en los presidentes comunales. El gobernador nos ha inculcado una cuestión, no importa el color político que tenga el presidente comunal, lo importante es que desde infraestructura este lineamiento se sigue. Fíjese que hemos firmado también con Federico para remodelar todo el centro cívico de Chañar Ladeado, que es la comisaría, el juzgado y el registro civil. El otro convenio que hicimos, o sea, va a tener un buen trabajo el presidente comunal. Ahí está, las buenas nuevas para la localidad de Chañar Ladeado, y allí estaba la presencia también, además del senador, de Federico Valle, su presidente comunal. En Firmat hay una idea de futuro, el futuro lo pone en tus manos. Green Box, una propuesta que llega a esta ciudad, es el nuevo paradigma en la rentabilidad para inversores individuales. Cada habitación es una unidad en la cual su dueño posee su título de propiedad. Green Box le permite a los inversores ser dueños de una habitación o porciones de metros cuadrados. Para saber más de Green Box, acércate a redes sociales o a este WhatsApp que te estamos dando. Y de la mano de Greenbox, nosotros vamos al verde, ya que hablábamos de ecología, autosustentables, de poder estar al aire libre. Qué mejor que encontrarnos en este mediodía con nuestro compañero Pablo Piermarini, al aire libre, en este día, Pablo, que es decididamente primaveral. ¿Cómo te va? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen miércoles para vos, para la gente que nos está viendo. Estamos en la Plaza Rivadavia, sobre la vereda que da al Boulevard Colón. Para contarle a la gente que por ahí no se esperaba estas temperaturas y este ascenso en las mismas para esta jornada, un miércoles que va a tener a 28 grados como su máxima, debemos estar bastante cerquita. La verdad es que más que primaveral, Eduardo, te diría que es veraniega. Esta sensación térmica que tenemos en este momento, los últimos días del mes de agosto, estamos todavía atravesando el invierno con unos cuantos días por delante de esta estación que se supone que es la más fría, pero bueno, es lo que toca. Un mediodía bastante cálido, como yo te marcaba, que va a tener a los 28 grados como la proyección máxima en el ascenso de la temperatura, pero que va a ser, la previa a jornadas muy inestables que vamos a tener de aquí, por lo menos al sábado,
que es lo que se avisora en el pronóstico extendido, tiene que ver con la posibilidad de precipitaciones de alguna que otra tormenta eléctrica. Por lo menos a mí no me ha llegado el aviso de, bueno, lo que es una alerta meteorológica, pero sí se prevén que vaya a llover, hay 60% de posibilidades de lluvias para mañana jueves, para el viernes, para el sábado, también alguna tormenta eléctrica, así que bueno, eso va a hacer que también la temperatura baje un poquito, esté un poco más acorde a esta estación del año. No va a ser tanto frío, pero sí, no va a estar cerca de los 28 como en este miércoles, es un poquito lo que tenemos para contarle a la gente para los próximos días, para que se prepare, para que esté atenta, porque bueno, después de bastante tiempo parece que va a llover, por lo menos desde mañana jueves hasta el sábado. Ahí está, mientras tanto nosotros acompañamos con imágenes que hablan a las claras, ¿no? Papás y mamás en bicicleta, recordemos que hoy es día de paro también, entre otras cosas, y los niños y las niñas no están en los colegios, por eso también papás y mamás tienen que ir alternando sus tiempos, o abuelos y abuelas, para cuidar a los niños y niñas, y también se aprovecha, ¿no? Teniendo en cuenta esto, el espacio verde. Sí, acá estamos, bueno, acá a mi izquierda está el verde de la Plaza Rivadavia, a mi derecha está el playón del ferrocarril, no hay demasiado movimiento, te diría que está hasta bastante caluroso como para hacer alguna actividad recreativa. Están todos viendo TDC Noticias. Lo que toca, digamos, por esta cuestión. Claro, lo que toca por este momento de paro que vos señalabas, de que papás, mamás y algún abuelo, alguna tía tenga que estar acompañando a nenes y nenas porque justamente no hay clases, pero en este momento la gente está mirando TDC Noticias, almorzando algo y bueno, informándose sobre cómo va a estar el pronóstico extendido. Seguramente vos al final del noticiero vas a tener algún detalle más, pero la verdad es que es súper cálida. Yo estoy, como se me ve, con la chomba, y la verdad que está bastante caluroso. Veo que hay gente que salió más temprano a lo mejor y anda con camperón a cuesta porque a la mañana estaba un poquito más fresco, pero la verdad es que a esta hora del mediodía no se soporta un abrigo. Bien, Pablo, cerramos aquí, te dejamos pendiente del contacto que va a volver a tener Pablo con nosotros muy cerca de allí. Vamos a hablar con dos pilotos de regularidad. El plan estratégico, plan urbano de la ciudad de Vilfirmat tiene sus talleres, ha tenido sus talleres con participación. Primero se hizo focalizado, después se llevó abierto, se llevó al galpón del pueblo. Fueron 25 mesas con casi 180 personas que debatieron ejes. Es el momento de tener un diagnóstico para saber un poco más en dónde se han basado esos ejes y por dónde continuará esta ciudad que mira ya el 2030. Para eso hablamos con Daniel Pascual, el secretario de Planeamiento Urbano del municipio firmatense. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465 422599 421511. Ya hemos tenido hemos hecho la devolución del primer taller del plan urbano ambiental y se lo hemos hecho llegar a través de WhatsApp a todos los que invitaron y participaron, y también lo hemos puesto en la página web de la MUNI, donde cuando vos estás en la página web hay un ítem que es un link que es directamente el plan urbano. Ahí se va poniendo toda la documentación que se va elaborando a través del plan. Ya se subió el diagnóstico y ahora subimos los resultados del primer taller. En este primer taller se contó un poquito los resultados del diagnóstico elaborado en los microtalleres de grupos focales. De este diagnóstico nosotros vimos los indicadores, de los distintos indicadores que tiene la ciudad, cuáles los teníamos en verde, es decir, que estaban bien, y cuáles estaban en rojo, que son cosas que teníamos que seguir trabajando. Con estos datos, como se lo explicó a los participantes del primer taller, que empezamos a trabajar en dos tareas participativas, que fue la primera, ver la visión de ciudad. La visión de ciudad es tener, nosotros dábamos ciudades posibles, sobre estas cinco ciudades se fueron escribiendo el qué y el para qué de cada ciudad. Nosotros, ¿qué logramos con esto? Ver, al sistematizarlo, ver lo que la mayoría opinaba. Y ahora te voy a proceder a leer porque son datos técnicos.
El 90% de las mesas trabajó en la ciudad productiva. De 25 mesas que fueron y de 170 personas que participaron, el 90% se trabajó en ciudad productiva. Un 70% trabajó en la ciudad sustentable. Un 50% en la ciudad equitativa, un 55% en la ciudad innovadora y un 35% de las mesas trabajó en la ciudad ordenada. De este trabajo, nosotros vamos a estar elaborando tres visiones que en el próximo taller van a tener que elegir cuál es la visión que más la gente quiere. El segundo trabajo práctico que se hizo fue mapear proyectos e iniciativas, ubicar en la ciudad distintos proyectos e iniciativas. También se le dio tarjetas donde estaban los distintos tipos de ciudades. Bueno, de estos proyectos que nosotros ya lo estamos aglutinando ahora en líneas estratégicas, que es el próximo paso que vamos a trabajar en el próximo taller, que son las líneas estratégicas, que van a ser cuatro, que va a ser lo sustentable, lo productivo, lo ordenado y lo equitativo, se van a poner proyectos. Esto, el próximo trabajo de participación va a ser que, reunido de vuelta en mesas de trabajo, en mesas redondas, elijamos los proyectos de este listado de proyectos que salieron, las mesas elijan los proyectos y lo vayan ordenando y agrupando por programa, porque hay proyectos que tienen cosas en común entre sí, y entonces eso se agrupa en programa. Entonces van a quedar las líneas estratégicas, los programas y los proyectos. Ahí está la primera síntesis de parte de Daniel Pascual, el secretario de Planeamiento Urbano, para lo que será la continuidad en talleres, en debates y en discusiones, mirando el 2030 dentro de este plan estratégico. Y mirando el pasado inmediato, uno puede decir, ¿hubo goles? Una pregunta que se pueden hacer en casa. Sí, de la Casilense, sí. Siviglia los presenta. Seguros Siviglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Siviglia Bianchi, productores asesores de seguros. Bienvenidos a los goles y vamos a meternos el 9 de julio de Arequito y Matienzo de Pujato. Hermosa presentación del césped de la cancha de Matienzo para ver esto. Fíjense, Tarnavaza va a enganchar ese rebote del arquero, la puso contra el palo, miró, abrió los ojos y el gran estratega que tiene 9 de julio de Arequito, que pasó por varios equipos, hablamos de Tarnavaza, ponía el 1-0. Allí está el arquero de Matienzo. Ni puño, ni pelota que le mandó el córner y Tarnavaza se relamía para el triunfo. Miren esto, partidazo. 2-2 en cancha de Atlético Sanford. Es Raimunda el que iba a abrirla. Fíjense qué toquito, hermosura de Raimunda para poner el 1-0 a favor de los de Villada. El Racing de Villada se ponía en ventaja. Ahora vendrán goles de pelota parada. Atento con esto, porque ahora vamos con la repetición. Ese taco hermoso, nada a hacer para el arquero. Y la pelota que pega en el palo y en el rebote es Raimunda, pero el taquito hermoso fue divino. Corner corto, le hicieron así, cortito, el cabezazo solo entró Mi Hodge para poner el 1-1 entre los de Sanford y los de Villada. El empate parcial para los locales. Distracción en la defensa, muchachos, fíjense. Ahí está, no solamente que tiraron cómodos, sino que va a haber uno de los jugadores, en este caso que es Mi Hodge, que entra solísimo. Ahí está, nadie lo tomó, 1-1. Pero vamos al otro lado, pelota parada. El córner, el pique de la pelota, de la cabeza de García para levantarla sobre el arquero y el alto número 2 se abrazaba con sus hinchas para poner las cosas 2-1 a favor del visitante de los de Villada. Fíjense cómo abrió las piernas adelante para que después llegara el cabezazo y el 2-1. Y nos vamos otra vez a buscar pelota parada y gol, porque de este córner aparece esta jugada y este viandazo que le da Prieto para poner el definitivo 2-2 y el festejo para los locales que caían 2-1 en su cancha. Corrida y más corrida de Prieto para festejar. Fíjense, allí un zapatazo hermoso que se clavó en el ángulo. Y por supuesto, nosotros tenemos más para contar, porque hay más goles en esta segunda presentación, porque tenemos para contarles. Y con otra presentación nos metemos en el resto de la sexta fecha de la Casilense. ¿Dónde querés vivir? Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas.
Y por la fecha sexta nos quedaba pendiente. ¿Qué pasó entre Alianza de Fuentes y Unidos de Zavalle? Y ganó Alianza de Fuentes, que a través de ese Solari, el día, por lo menos la fecha de las pelotas paradas, metía este primer gol a su favor, ventaja parcial de 1-0 para los de naranja y negro de Alianza de Fuentes. Linda casaca de Alianza, fíjense, solo entró el 2 a Cribicho con un frentazo. ¿Y hay más? Sí, porque tras esta recuperación que va a ser el equipo de Fuentes, mientras quedó tirado uno de los jugadores de Unidos de Zavalle, esta pelota de contra, esta definición bárbara de Lucero, gol, Lucero, gol, Lucero, gol, y la historia terminaba entre ahí Tejido y Columna, que nos tapaba, 2-0 para los de Fuentes sobre los de Zavalle, triunfo local, fíjense, muy buen pase, mal cierre del defensor de Unidos, buena gambeta, mejor definición, 2-0. Fíjense esto, Belgrano goleó el último campeón, Aprendices. ¿Qué le pasa a Aprendices? Que no acierta tan bien como cerró la primera parte del año. Lazo ponía el primero para los de Belgrano de Arequito en esto que fue tremenda goleada. Apareció ahí, ¿eh? Ahí está. Nos vamos metiendo en uno y uno y uno y uno y uno. 5 goles. Lazo el primero para Belgrano de Arequito. ¿Hay más? Sí. Vamos al segundo tiempo. Fíjense, qué cachetadita hermosa, qué pase, mal cierre del defensor, el rebote que le queda a Lazo, y Lazo, que de goles sabe, y por lo menos este domingo más que nadie, ponía la ventaja de 2-0 para el local. Hay más, sí, Quiroga, remate, la salida del arquero como diciendo, nadie va a tomar al que viene de frente con la pelota y mirando el arco, 3-0 para Belgrano de Arequito, el abrazo entre los de azul. Hay más, por supuesto, en esta muy linda presentación que hizo Belgrano, cachetada, ¿qué hará ahí? Pase, centro, jugadita, cierra en este caso los defensores de Aprendices, pero en el remate aparece y la duda del arquero, y es Horacio el que termina poniendo el 4-0 y el 5-0, perdón, definitivo. Nos vamos a, ¿qué? Al clásico de Chavás, para empezar a contarles que a través del gol de Pires, el número 9 en esta pelota parada, llegaba el cabezazo hacia adentro y Pires que aparecía, como tiene que aparecer todo goleador para poner el 1-0. Llegaría de cabeza y por este córner, cuánta pelota parada que hubo en la fecha sexta de la Casilense, el empate de Sánchez, Huracán ponía las cosas 1-1 y Sánchez lo festejaba con lo suyo. Pelota profunda, rebote, la pelota que va a tomar carril derecho en este caso a través de la presencia del marcador, volante ya a esta altura de donde arrancó, el centro, Pires la pana con el pecho, le mete un roscazo hermoso, golazo de Pires. Un control hermoso de pecho, puño cerrado y el 2-1. Y esta pelota que termina así, cortada, sale en una contra impecable para Atlético que terminaría ganando el clásico a través de esta jugada que llega con este centro y Carrizo el gol para poner 3-1 a favor de los Atléticos. Remera afuera, ¿qué importa la amarilla? Si total, la historia estaba sellada así. 3-1, Atlético se quedó con el clásico. Volviendo a firmar, Supermercado Beltrán nos propone lo mejor a la hora de ponernos. Vamos a estar con Beltrán. Ahora estamos presentando el WhatsApp, la limpieza, preparación y registro de fósiles, el taller abierto a todo público a cargo de Luciano Rey y Soledad Biasati. Este miércoles 24 de agosto a las 5 de la tarde, Museo Municipal de Firmat en San Martín al 1500. Ahí está, está muy buena idea, pueden engancharse y sumarse. Si necesitas saber en la ciudad de Firmat cuál es la farmacia de turno, vamos con este dato que nos acercan los amigos de Farmacia Busi, es Farmacia Merice, en Canche Santa Fe, la que está de turno en el día de hoy. Hoy cumple su primer añito Francesca, la saluda su abuela Claudia, sus tíos Tiago y Quimei y su primo Darel desde Firmat. El domingo dice, nos vemos en los Quirquinchos porque hay bautismo y hay cumpleaños. Todos juntos festejen y los felicitamos, ¿eh? Aprovecharlo. Ahí está él. Desde el merendero Corazones Gigantes queremos informar que la peña del día sábado queda suspendida. Pedimos disculpas y mil gracias a todos por su solidaridad. Bueno, este es bueno el aviso porque ayer habíamos invitado a la peña y aquí nos acaban de confirmar que se ha suspendido. Ahora sí, es el turno de saber qué ofertas tiene el Supermercado Beltrán en la ciudad de Firmat. Recordándoles siempre que las galletitas variedad de Rebusi siguen estando allí.
Leche Tregarra, 139 pesos. Si compran 3 unidades, abaratan el costo. Fideos Canales, guisero, largos, como quiera, en una propuesta de precio muy, muy rebajado. Y el vino Cuara, que tiene, por supuesto, también la posibilidad de que usted pueda comprar en cantidad para abaratar o la botella para prepararse un rico asadito, por ejemplo, hoy, que todavía es primavera, porque ya veremos si mañana llueve o no llueve y estaremos dando más datos sobre el final. Nos vamos a la primera pausa. Quédense allí, ¿eh? Hay más información y Pablo nos va a traer a dos campeones de regularidad de la ciudad de Firmat, campeones argentinos. El domingo se festejó el Día de las Infancias y nosotros queremos compartir parte del resumen que se vivió en la ciudad de Firmat de esta manera. Set me free. Somos creativos, pioneros e innovadores. Tenemos iniciativa, podemos identificar problemas y pensar en soluciones. Podemos organizarnos, liderar cambios y transformar nuestra ciudad. Sigamos trabajando en la ciudad que soñamos, que necesitamos, con esa energía que nos convoca en el territorio, le da sentido a nuestras acciones y organiza la esperanza, la transforma en saber, afecto y aprendizaje. Sigamos haciendo ciudad, todos juntos. Plan Urbano Ambiental 2030. Encontrá en Analog toda la onda para niños, preadolescente, jóvenes y adultos. Talles del 10 al 16 para los más chicos, del S al 5XL para los más grandes en prendas superiores y hasta talle 54 en pantalones. Ropa cómoda para usar cuando quieras, mochilas, riñoneras y todos los accesorios más jugados que quieras conseguir. 10 de septiembre, vas a vivir un día único en la Villa del Club Argentino. La fiesta del siglo es en Firmat.
food trucks, barras de tragos, puestos de glitter, cuatro DJs en vivo. La conducción a cargo de Agustín González. Y prepárate para bailar con Movete que entrás y la mejor cumbia santafesina de La Contra. Conseguí tu entrada en el Club Argentino y buscanos en las redes de La Fiesta del Siglo Firmar. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20, 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaniafirmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, Provincia Deportiva. Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Energía para nuestro país. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Prevé un ahorro de 2.200 millones de dólares por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Una decisión estratégica para avanzar hacia la soberanía energética. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. Universidad Siglo XXI. Creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Nuevo inicio el 8 de agosto. Te esperamos en Entre Ríos 965. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene, usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Don Juan Autopartes. Bombas de agua nuevas y reparadas. Depósito de líquido refrigerante. Semiejes, cables comando, placas y discos de embrague. Partes de suspensión y dirección. Pastillas y patines de freno. Bombas y cilindros de freno. Caños para circuitos de agua. Cremalleras de dirección. Fuelles para dirección y semiejes. Puntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías, teléfono 422-247, Firmat. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincué. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas. Cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas, mudanzas,
Fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo. 3465-524242. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to... Siempre es bueno saber, por afuera de las noticias duras en términos políticos, sociales y económicos, que quizás son las noticias más duras para nosotros abordar, es bueno saber qué está sucediendo en la ciudad de Firmat. Le pido a la gente de AXA que presente este muy buen momento y le contamos qué está haciendo Pablo. AXA, ferretería industrial, amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Y de la mano de los amigos de AXA nos vamos a meter en uno de los espacios verdes de la ciudad de Firmat, porque allí está Pablo, acompañado de dos campeones, podemos decirlo así. Pablo, pleno centro, allí en la zona del ferrocarril, de la estación, del playón. Contanos. Sí, Eduardo, estamos con Jorge Nasazzi y Juan Carlos Uberti, campeones argentinos en carreras de regularidad, un campeonato especial que se estuvo desarrollando la semana pasada en la provincia de Buenos Aires. Ellos, bueno, disfrutan mucho de lo que hacen, son exitosos porque más de una vez los hemos entrevistado por algún triunfo como este que han conseguido, pero además siempre están bien predispuestos para poder hablar del tema, para enseñarnos un poquito en la materia carreras de regularidad. Y bueno, les agradecemos por este tiempo, los felicitamos por el éxito. Jorge, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo te va? Bueno, un saludo a todos y gracias por siempre tenernos en cuenta y hacernos alguna nota. Estamos muy contentos, la verdad que sí. Se corrió por 50 años consecutivamente el campeonato argentino, que se corre una vez por año, salvo en el 2020, que no se corrió por la pandemia, se corrió desde hace 50 años todos los años. Y este año tuvimos la suerte con Juan Carlos de ganarlo y salir campeón argentino hasta el año que viene. Juan Carlos, contanos primero las sensaciones de eso, porque ustedes son aficionados, lo sienten, lo viven con mucha pasión. Y bueno, me imagino que prepararse y participar ya es lindo, pero ganarlo debe ser insuperable. Hola, ¿qué tal? Buenas, saludos a todos los televidentes. Y gracias a ustedes por mostrar lo poquito que hacemos nosotros relacionado con este tema. Esto se sabe que es amateur, pero bueno, nos motoriza y nos genera lindas sensaciones, se hacen grupos de amigos, es una especie de cofradía. Y con relación al tema del campeonato este argentino que mencionaba Jojón, nosotros habíamos tenido la posibilidad de ganarlo en el 2013, creo que fue en 2016, en Tres Arroyos, y bueno, ahora también un poco de suerte, un poco de buena letra, y nos vinimos con el triunfo. Estamos muy contentos, sí, por supuesto. Jojón, contanos un poquito dónde se desarrolló el campeonato, cuántos días duró, qué cantidad de autos había participando. Bueno, el campeonato se hizo en Pilar, provincia de Buenos Aires. Generalmente el modo del campeonato son cuatro carreras que se disputan en dos días, dos el sábado y dos el domingo, todos los años es igual, y a cada competidor le computan las tres mejores carreras, o sea, cada uno descarta su peor carrera. En función de eso sale el puntaje del campeonato y el que reúne más puntos del campeonato gana el campeonato. Se corrió en Pilar y toda la zona aledaña, o sea, Ruta 7 y Ruta 8, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Arrecife, Solís, Ruta 51 y Ruta 41.
y participaron casi 70 autos, creo que fueron 68 los que largaron, en diferentes categorías. Había 5 categorías, nosotros ganamos la categoría que es odómetro. Después hay otras categorías que son velocímetro libre, velocímetro original, clásicos con velocímetro original y clásicos con instrumental adicional. Juan, te consulto por esto que marcabas sobre, y sin entrar en demasiado detalle, si ustedes en algún momento de la carrera son conscientes de que van ganando, saben que si no se equivocan pueden obtener el triunfo, sobre todo llegando a la última etapa, por ejemplo. Generalmente no tenemos tiempo para hablar de otra cosa que no sea temas medios técnicos de la carrera en sí, y pocas palabras. Y con relación a si uno se da cuenta si va ganando o no, lo que te denota eso es cuando te das cuenta que no vas cometiendo errores. Entonces ahí te das cuenta que podés estar en una posición de privilegio. El hecho de no cometer errores te favorece. Ahora, cuando hay errores grandes, como nos pasó el sábado, nos dimos cuenta que no andábamos tan bien, pero bueno, el domingo pudimos revertir esa situación. Pero el tema de decir, nos damos cuenta que estamos andando mal, no. Nos damos cuenta que andamos bien cuando no cometemos errores. Y además, Jojón, entre PC y PC, que se llama, vos comparás los tiempos con los otros competidores, que generalmente son de punta, y bueno, si los tenés parecidos, quiere decir que estás ahí en carrera, digamos. Estamos en el playón del ferrocarril, Eduardo, y están exhibidos dos autos. Dos campeones, el que está, digamos, un poquito más lejos, que es un auto, ¿qué modelo, Jojón? Es un Peugeot 504, año 78. Ese es el campeón argentino, por segunda vez, ¿no? Por segunda vez, sí. El otro es otro vehículo, es un Fiat. Es un Fiat 1500 del año 69, que, bueno, lo repasé íntegramente, hay una cuestión afectiva porque era de un amigo mío. Y bueno, lo hice con esa intención. Algún día soñaba con ir al 19 Capitales, que es una carrera que se hace en Uruguay. Porque aprovechamos la ocasión, Juan estuvo participando, también Jojón, pero Juan con un compañero venadense, ganaron en Uruguay también. Sí, sí. Favoreció la pandemia, que hubo un parate que tampoco no se hizo. Y bueno, yo soñaba con ir a esa famosa carrera que hasta el año 81 se hizo en ruta abierta, digamos, con velocidad libre. Y bueno, con los inconvenientes que eso acarrea, después se hizo con el sistema de velocidad controlada, que es la regularidad. Bueno, nos anotamos en la categoría que se llama velocímetro libre, con un señor amigo de Venado Tuerto que tiene mucha experiencia y conocimiento del tema, que se llama Juan Carlos Irigaray. Y bueno, el auto estaba recién armado, fuimos con algunos temores, pero bueno, nos dimos cuenta que anduvimos bien. Bueno, felicitaciones a los dos, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tienen alguna otra carrera en vista. Sí, ahora se viene el Gran Premio Argentino, que digamos forma parte del Campeonato Codasur, donde se corre el 19 Capitales en Uruguay, el Gran Premio de Paraguay, y ahora se corre el 18 de septiembre el Gran Premio Argentino acá en San Luis. Así que si Dios quiere vamos a intentar participar, pero todavía no estamos seguros, estamos acomodando los melones a ver si podemos. ¿Van juntos? No, en esta oportunidad va a ir con Jorge Rossi, con Daniel. Y nosotros recordemos que estamos compitiendo, haciendo el campeonato de PBA, y bueno, estamos bien, estamos en la punta. Ahí está, felicitaciones a los dos de nuevo, gracias. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de Jorge y de Juan Carlos, ganadores de este campeonato argentino, y siempre muy, muy predispuestos, estuvimos charlando un montón. Porque a mí me exceden un montón de cosas con respecto a estas carreras y ellos muy amablemente me fueron explicando algunos detalles. Bien, Pablo, buen resto de jornada. Ahí estábamos nosotros cerrando con esta hermosa postal de dos firmatenses. Nos metemos en el tema de educación. Hubo entrega de netbooks en la Escuela 421 de la ciudad de Firmat, Pablo Tiscornia. El Conectar Igualdad está funcionando de vuelta, una herramienta necesaria para los estudiantes, en este caso de segundo año. Allí estuvo Marcela Chinali, coordinadora de la región del Ministerio de Educación. ¿Dónde querés vivir? Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas.
Hemos recuperado el programa Conectar Igualdad después de los años de neoliberalismo, con un Estado presente en este momento. Esta mañana estuvimos entregando en Bombal las computadoras a los alumnos de segundo año. Esta tarde aquí en la 421 son 173 computadoras más las que llegan para la institución educativa. Un programa que garantiza derechos de jóvenes y de profesores y profesoras para poder trabajar mejor la enseñanza en las escuelas secundarias. Así que, bueno, celebramos ser mediadores de esta política pública del Estado Nacional que en la provincia se ha dado en llamar Juana Manso. Lo bueno de esto es seguir, esto no termina aquí. Esto no termina aquí, hay próximamente un proyecto muy interesante de entrega de celulares a alumnos de séptimo y primer año, la continuidad de entregas de netbooks para chicos de tercer año. Bueno, primero tenemos que terminar con esta primera entrega, que todavía nos falta un 25% de escuelas en la provincia para poder entregar, y luego se vendrá la puesta en marcha del próximo programa de política pública de tecnologías para las escuelas. Román Stanisic, el gerente de la oficina Firmat de ANSES. Recordemos que esta política pública también atraviesa ANSES, dando detalles y otras necesidades o situaciones que se están planteando que pueden ser de interés para la comunidad. Seguros Siviglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Siviglia Bianchi, productores asesores de seguros. Hemos recuperado una herramienta fundamental para cooperar a la igualdad de oportunidades en todos aquellos que están participando acá. Es la verdad que más allá de la alegría para los alumnos y las alumnas, es también para las familias, porque es una herramienta que permite la inclusión. Bueno, nosotros agradeciendo la invitación, tanto a la institución como a Marcela, para poder participar y acompañar una política tan interesante que vuelve a instalarse en nuestra sociedad, ¿no? Y siempre, digamos, con un detalle de importancia, siendo ANSES permanentemente vinculado con la comunidad y sus necesidades. Sí, lo que se busca siempre es que haya más y mejores derechos para todos y todas, digamos. En este caso, particularmente ANSES, vos sabés que como lo dijimos otra vez, atraviesa a toda la vida de nuestros vecinos y vecinas, digamos, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. En particular, en su vinculación con la educación, nosotros tenemos el programa de becas Progresar, que también después vamos a comentar un poco, aprovechando la oportunidad de la presencia de la familia, de los alumnos, de las alumnas, que es una beca educativa que permite que se pueda destinar ese importe que se le paga, digamos, ese beneficio que se le da a los estudiantes, a todo lo que ellos requieren, su material de estudio, su movilidad. Bueno, en definitiva, bueno, comunicar que está abierta de nuevo la inscripción durante todo el mes de agosto, así que invitar a todos aquellos que tengan a partir de 16 años a que puedan acercarse a la oficina con un turno para poder inscribirse. O lo pueden hacer también de manera online o por la... En realidad nos gusta mucho saber qué nos están contando, qué nos están diciendo. Nuestra mirada social a través de esta ronda de WhatsApp que comienza de esta manera. Sábado 27 de agosto en la Plaza Fredrickson, esta invitación, ahí está, estamos hablando de la gente de Firmagas, si separo no es basura, es el canje por naturaleza, es esto lo que van a poder hacer los vecinos de ese barrio, ahí los estamos invitando. Nos vamos a esto, domingo 28, 16:30, curso de defensa personal urbana, instructor Mario Sacheto, ahí se pueden comunicar con Mario, 15-44-24-78 es el contacto para este curso. Hoy cumple sus años Popo, lo saluda a su abuelo Marcos, ahí está él, Popo, que juega evidentemente para el nuevo Alberdi. Y hoy está cumpliendo años Lucrecia, en este caso, y la saludan desde Firmat, Inés y toda la familia. Feliz cumple para Lucre, por supuesto. Y ahí está Popo, hermoso él con su camiseta del Alberdi.
Hoy está cumpliendo años. Mira qué bien, otro cumpleaños más. Noé Enrique, te deseamos lo mejor y te queremos. ¿Qué le dice esto? Toda su familia, fíjese, Noé ahí seguramente antes de ir a bailar en alguna de las academias de la ciudad. Hola. Bueno, no logro leer bien aquí. Pido disculpas. Hola, te pido disculpas. Si es que tengo una CB y quiero decirte que hoy cumple años mi hijo. Gracias. Ahí voy entendiendo. Moisés Sequeira. Nosotros cumplimos 39 años de casado. Soy de Firmat. Juan Sequeira, Susana Correa, gracias. Bueno, le entendí todo a Juan. Muchas gracias por el detalle. Hoy está cumpliendo su primer añito en labor de Boy. Gianfranco Guaita Romero. Lo saludan desde Carreras. Los abuelos, los tíos, los primos, Gianu, te queremos mucho, le dicen todos. Fíjense lo que es, fíjense la pilcha del tipo, la hermosura. Qué felicidad semejante. Niño guapo en casa, feliz cumple para ella, la mejor bailarina lejos. Te amamos, hermana, le dicen. Y ahí está, le vamos a mostrar a la bailarina ahora. Que es evidentemente la bailarina anterior que... el resto de la familia daba su cumpleaños. Recuerden poner siempre el nombre de a quién se lo dedican y quién los mandan. Paulucci nos da una chance hermosa de saber qué tenemos en nuestra página. Paulucci Maquinarias. Toda la línea de pulverizadoras autopropulsadas, embolsadoras, extractoras, rastras, el nuevo cabezal maicero universal y toda la línea de tolvas autodescargables CRB. Están en Paulucci Maquinarias, único concesionario oficial Ombú en Firmat y Zona. Ombú, potenciamos el futuro. Paulucci Maquinarias, concesionario oficial exclusivo en Firmat y Zona. Encontranos en Avenida Roque Sáenz Peña 25, Firmat. Y nuestro amigo de Paulucci sabe muy bien que si terminó TVC Noticias, los contenidos que vamos generando con esta producción y la de otros programas, la puede tener allí en tdconline.com.ar. O si se perdió el TDC Agro número 100, puede tener a Ale y al mini conductor allí, puede ver todo, absolutamente todo. Lo que dejó la conquista del Firmat Fútbol Club en este torneo de la Liga Deportiva del Sur, también las voces de los protagonistas, el día después, todo. Y si está en Firmat y necesita tener ofertas, ¿qué mejor que ir a Supermercado Beltrán para saber más de las galletitas Variedad y llevarse, no un paquete, dos paquetes, porque los chicos y las chicas en casa para la leche o para el desayuno quieren esas masitas. Los fideos canales, guiseros, largos, por 500 gramos, también se encuentran en las tres sucursales de Supermercado Beltrán y el Vino Cuara también, algunos de los detalles que damos en ofertas. Última pausa, ya estamos viniendo y vamos a ver qué dice el pronóstico del tiempo. Universidad Siglo XXI. Creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Nuevo inicio el 8 de agosto. Te esperamos en Entre Ríos 965. El viernes 2 de septiembre vamos a hablar de agricultura. Para la primera jornada, Firmat Agro traemos a los mejores profesionales. Reserva la fecha, registrate y prepárate para una gran jornada. El viernes 2 de septiembre en el Galpón del Pueblo de Firmat. Nos juntamos todos. Invitan Municipalidad de Firmat, Ministerio de Producción, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, TDC Agro y Centro Económico de Firmat. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Próximo pozo, 522 millones de pesos. Y sacar esa, ¿cómo es que sacar ahora el Faibo? ¿Eh? Llega el número uno del humor a nuestra ciudad. Cacho Garay. Presentando su nuevo espectáculo. Lunes 29 de agosto, 21 horas. Centro Cultural. Entradas en venta en Pierina. Cacho Garay en Firmat. Sacá ya tus localidades anticipadas. Lunes 29 de agosto, 21 horas. Cacho Garay en Firmat. Los firmatenses somos creativos, pioneros e innovadores. Tenemos iniciativa. Podemos identificar problemas y pensar en soluciones.
podemos organizarnos, liderar cambios y transformar nuestra ciudad. Sigamos trabajando en la ciudad que soñamos, que necesitamos, con esa energía que nos convoca en el territorio, le da sentido a nuestras acciones y organiza la esperanza, la transforma en saber, afecto y aprendizaje. Sigamos haciendo ciudad, todos juntos. Plan Urbano Ambiental 2030. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Energía para nuestro país. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo. Aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Una decisión estratégica para avanzar hacia la soberanía energética. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y 3XL en suéteres. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para ese presente perfecto. Bacán. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20:30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaniafirmat. Para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital o encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, firma Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. En Esther somos apasionados por el helado. Te ofrecemos una gran variedad de sabores únicos, tortas heladas, batidos, candy, todo con la calidad que nuestros clientes merecen. Pasá por Esther, pasala mejor. Córdoba 921, firmad. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmad, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene, usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica, experiencia, seriedad y responsabilidad, consultas para niños y adultos, contamos con tecnología avanzada, tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados, tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Hola, la
gente de Firmat y alrededores. Firmat, allá voy, con mi unipersonal. Por primera vez me presento en Firmat el 7 de octubre a las 9 de la noche. 7 de octubre, 9 de la noche, en Firmat. Las entradas por Passline y también en la regalería Pierina. Allá nos... En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR-CIEM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. ¿Dónde querés vivir? Zuliani Propiedades. Otoño-invierno en el Talita. Sensaciones diferentes. Naturaleza y armonía. Animate, relájate y disfrutá. Ambientes totalmente calefaccionados. 1553-2065 423-092. Instagram, Firmat Fútbol Club. Facebook, Secretaría Firmat Fútbol Club. Ya estamos transitando los últimos minutos de este TS Noticias. Con esta primera presentación comercial nos metemos en los números de la mano de Greenbox, la gran propuesta de parks inteligentes, ecológicos y autosustentables que está desarrollada en Firmat. Le abre la puerta a las inversiones con un plus: ser parte del negocio de los alquileres temporarios en uno de los mejores espacios naturales y recreativos de la provincia, la Villa Deportiva de Argentinos. Si querés saber más de Greenbox, llegate a las redes o contactá este WhatsApp. Ahora nos metemos en los números de la quiniela, por supuesto, de la mano de Greenbox. 9.077 a la cabeza. Segundo, ubicación, 8.513. Tercero, 4.436. Cuarto, el 4.409. Quinto, el 9.225. Nos metemos ahora, con el color verde, en la quiniela provincia de Buenos Aires. A la cabeza, el 2.210. Segunda ubicación, el 8.714. Tercero, el 3.580. Cuarto, el 4.580. Quinto, el 7.012. Cerramos la quiniela de Buenos Aires. La de Santa Fe, para finalizar con los números, a la cabeza el 2.145. Segunda ubicación, el 9.788. Tercero, el 390. Cuarto, el 1.473. Quinto, el 8.860. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422599. 421-511. Vamos a la soja, que cotizó en alza 53.500. Vamos al maíz, en alza también 33.000 pesos. El trigo cotizó estable 41.000 pesos. El sorgo lo hizo en alza 32.200. Y el girasol cierra las cotizaciones con 69.750 pesos en alza. AXA, ferretería industrial. Amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Y AXA nos cuenta esto. Fíjense, se estiró la lluvia hasta el sábado. El jueves, lluvias y tormentas, 12 de mínima, 26 de máxima, temperatura alta. El viernes, 11 de mínima, 28 de máxima, lluvias y tormentas. El sábado también, pero empieza a bajar la temperatura. Fíjense, 4 de mínima para el sábado, 18 de máxima. Ya el domingo cambia todo. Viene el frío, 1 de mínima, 16. Fíjense cómo bajó la máxima, pero aparece el sol, habrá fútbol entonces. Y el lunes, una mínima de 0 grado y una máxima de 17, soleado. Aparece la lluvia entonces en el panorama jueves, viernes y sábado. Hasta aquí, TS Noticias. Mañana volvemos 12:30. Que tengan un muy lindo resto de jornada.